Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias nuevamente a nuestra biblioteca y a la Universidad de Anáhuac por esta invitación. Y bueno, para iniciar, hoy quiero compartirles quiénes estarán con nosotros en este gran conversatorio que lleva por nombre La Infoversidad, la Infodemia, las noticias falsas y su impacto en las bibliotecas. Y sobre todo hoy más que nunca, en donde el mundo se ha volcado por ser más digital, por estar más a distancia. Y hoy creo que ese clic que se da para buscar información, ese clic que se da para acceder a eso que va a responder a las búsquedas por consulta, investigación que hacen muchos jóvenes, muchos incluso estudiantes que están en secundaria, preparatoria, bueno, pues se van a encontrar con un sinfín de información y creo que hoy las bibliotecas, tanto físicas, obviamente, como en estas versiones digitales que gracias a Internet nos presentan, pues estos nuevos accesos, se convierten en estas que nos van a ayudar a hacer estos árbitros que van a poder ayudarnos a acceder a mejor información. Y para ello tenemos hoy la verdad, panelistas de lujo, y hoy voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Johan Pirela Mirillo, al doctor Hugo Alberto Figueroa Alcántara y al doctor José Luis Vázquez, por supuesto. Voy a pedirles que nos ayuden encendiendo sus cámaras en cuanto empiece a decir sus nombres. Voy a presentar en primera instancia al doctor Hugo Alberto Figueroa Alcántara. Él nació en la Ciudad de México, es profesor de la carrera titular P de tiempo completo definitivo en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en bibliotecnología, tiene una maestría y doctorado en bibliotecnología y estudios de la información por la UNAM. Ha participado en distintos eventos académicos como ponente, como organizador y moderador. Ha publicado 20 libros y 84 contribuciones en revistas, memorias de congresos y capítulos de libro. Ha participado también actualmente en diversos órganos o colegiados de la UNAM. Sus líneas de investigación son bienes comunes de información, cibercultura y relaciones que tienen estas bibliográficas. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Vamos a dar también lectura a la semblanza del doctor Johan Pirela Mirillo. Él es doctor también en bibliotecnología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor y tiene un postdoctorado en ciencias humanas, maestro en educación. Es licenciado en biotecnología y arqueología en la Universidad de Zulia, Venezuela. Es docente de pregrado, maestría y doctorado en la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Y líder del grupo de investigación Información, Desarrollo y Sociedad. Es también investigador senior reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Miniciencias de Colombia. Muy buenos días y también bienvenido, doctor Johan. Bueno, pues también voy a presentar a nuestro querido doctor José Luis Vázquez, que también será parte de este panel. Y él es investigador asociado del Centro de Investigación Comunicación Aplicada SICA de la Universidad de Anáhuac. Es académico de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, también en el doctorado de Comunicación y Mercadotecnia Estratégica y en el doctorado de Investigación en la Comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de bases de datos. Es experto en investigación en el tema de bibliometría, en recursos como Scopus y Web of Science. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales en México, Cuba y Chile. Y bueno, también es autor de varios documentos, siendo el más reciente publicado por el IBI y también por la UNAM, titulado Alcance de la Alfabetización Informacional al Fin en las Bibliotecas Universitarias para Combatir la Desinformación, muy pertinente para nuestro panel. Y bueno, pues sin más preámbulos, les voy a platicar un poco cuál va a ser la lógica de nuestro panel. Y como saben, pues en los últimos años y principalmente, como lo mencionábamos, en este periodo de pandemia, estamos hablando de un año aproximado 6-7 meses, pues aumentó, ¿no?, considerablemente el uso de redes sociales, y creo que hoy más que nunca la sociedad y sobre todo los jóvenes buscan compartir información radiante, emocionante, sin preocuparse por validar el origen y la veracidad que tienen este contenido. Por lo cual me gustaría iniciar con una pregunta para los tres y que cada uno desde su visión, desde su expertise, nos pudiera compartir qué es lo que ustedes observan, identifican y recomiendan. La primera pregunta tiene que ver con cuáles serían estos daños que podría ocasionar si no se tiene como esta sensibilización de por qué siempre validar la información en cuanto a su origen y a su veracidad, cuáles son las soluciones que deberíamos adoptar y, por supuesto, cuando hablamos de esa búsqueda, se obtiene esa, vamos a decir, esa información, qué se hace con esa información y en un momento dado,
¿qué puede pasar si se comparte y esa información pues tiene de origen pues esta falsedad o esta información o estas noticias falsas? Si les parece, vamos a iniciar con el doctor Hugo, seguimos con el doctor Johan y al final el doctor José Luis. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Las repercusiones pueden ser muy grandes porque puede suceder que incluso den una voltereta grande en términos de elecciones, en términos de aspectos económicos, educativos, etc. Entonces, siempre hay que ser muy cautos en la verificación de la información, desarrollar un pensamiento crítico y, sobre todo, lo más importante, verificar diversas fuentes e incluso verificar de dónde está emanando la información que estamos viendo. No se trataría tanto de coartar o restringir el uso de las redes sociales, sino de ser muy cautelosos al momento de compartir información y al momento de leer y, con base en ello, tomar nuestras decisiones acerca de qué hacer. Esa sería mi perspectiva. Muchas gracias, doctor Hugo. Adelante, doctor Johan. Sí, muy buenos días. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por la invitación a este importante conversatorio que pues verdaderamente abre o plantea agendas investigativas, agendas de reflexión, pero también de acción y de decisión, en donde las bibliotecas y las instituciones educativas, por supuesto, tienen un rol fundamental. Pues yo quisiera, para responder esta primera pregunta de cuáles son esos daños, pues retomar un poco el concepto de, o este término que se maneja en la pregunta relacionado con la infodemia, y es toda esta producción excesiva de información y de contenidos que se han generado en relación con la pandemia. Algunos, ¿verdad? Como sabemos, contenidos certificados, información certificada, pero hay muchos que no son contenidos pues que están vinculados con todos estos temas o con los criterios de la calidad y de la veracidad de la información. Entonces, frente a esto, es muy importante tomar medidas, porque así como el virus nos pues generó muchos problemas, la infodemia o la desinfodemia, como también se le puede decir, nos puede generar serios problemas, sobre todo en el ámbito psicoafectivo. El doctor Hugo había ya comentado algunos problemas que están asociados con aspectos económicos, políticos, porque esto también, esto de la desinformación no es en ocasiones o la mayor parte de las veces inocente, sino que esto está pues articulado en muchos casos con temas que están pues vinculados con determinados intereses políticos de determinados sectores que quieren desinformar para manipular, ¿verdad? Para pues generar esta suerte de clima de desestabilización, vamos a decir así, y pues esta desinfodemia, si no se controla, puede tener efectos nocivos incluso en cuestiones que tienen que ver con lo psicoafectivo, ¿no? Pues con aspectos que ya pues están vinculados con la salud mental de las personas. Nosotros hemos tenido pues estudiantes o personas muy cercanas que frente a la desinformación en relación con la pandemia se han pues generado todo una serie de situaciones en cadena que es importante tener en cuenta. Y la solución que yo planteo es que pues echemos mano de pues estrategias que vinculen el aspecto informacional con el aspecto comunicacional y el aspecto educativo. Fundamentalmente, el resto de las respuestas que yo voy a plantear van a estar también, por supuesto, articuladas con dos textos que publiqué recientemente en el marco de de los proyectos, de los procesos de publicación colectiva que hemos tenido, que hemos vivido en el seminario de información y sociedad, en el que los tres, por supuesto, pues hacemos parte, que coordina la doctora Estela Morales,
de, pues, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y donde hemos estado tratando, pues, con mucha seriedad, con mucho rigor, todos estos temas. Entonces, solución para mí es, pues, frenar el que se sigan multiplicando, el que se sigan compartiendo, ¿verdad? Estas noticias falsas, estas fake news que no contribuyen sino a crear estos climas que en nada nos favorece cuando se trata de pensar en el uso que yo le puedo dar a la información para generar estos procesos de equilibrio, de cohesión, de participación social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Johan. Y que incluso ahorita que lo mencionaba, porque va a tener un resultado en esas percepciones, en esas formas de aprender, ¿no? De esas formas de apropiarse del conocimiento, y que creo que puede ser grave si se hace de una manera errónea o con información falsa. Y es momento de darle la palabra a nuestro querido doctor José Luis Vázquez. Adelante. Si nos ayudas con tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto saludarlos, verlos por acá. Yo empezaría dando una definición para ver de dónde viene, dando un poco el contexto. Y la infodemia se dice que es la saturación de información. Es la viralización, intencional o no, de contenido especulativo no verificado que afecta la noción y el juicio de la opinión pública. Esto creo que es importante mencionarlo. Y esto surge muchas veces derivado del miedo, de la duda, de la incertidumbre, y que no hay una respuesta por parte de las autoridades o de las personas encargadas de tener que aclarar las situaciones que van pasando. ¿Qué sucede con esto? Ante una duda, normalmente nos sentimos desprotegidos y empezamos a buscar de dónde asirnos, de dónde agarrarnos, para satisfacer esa necesidad o cubrir esa incertidumbre. Las redes sociales muchas veces empiezan a generar todo este tipo de información, las consumimos, pero no nos detenemos a verificar si son o no son válidas, quién lo está publicando, quién lo está generando, y esto, desafortunadamente, y de acuerdo a los logaritmos que utilizan las redes sociales, van generando una consulta mayor de este tipo de información y van modificando la percepción y el consumo que la gente hace. Entonces, llega a tal grado que se enganchan a este tipo de información y creen y le dan seguimiento a esa fuente, ¿no? Entonces, esto genera cuestiones que pueden afectar la salud psicológica, la vida cotidiana, el comportamiento y empeorar una crisis. Algunos ejemplos en la historia que hemos tenido sobre noticias falsas y demás, no es un fenómeno nuevo. En 1894, por ejemplo, Edgar Allan Poe publicó un famoso artículo donde dice que un globo o en globo cruzaron de continente en 3 días, ¿no? Después, a los 4 días, lo desmienten y todo, pero en su momento empezó a generar toda una serie de especulaciones. Después, en 1898, Orson Welles escribe La Guerra de los Mundos, que en 1938 se genera un programa de radio donde lo mencionan, ¿no? Donde dan a conocer esta historia. Quienes no sabían el antecedente, quienes no conocían esto, bueno, generó un temor en toda la población y demás. Entonces, ese es otro de los ejemplos. Más recientes, en el 2016, en las elecciones de Estados Unidos, el famoso apoyo de los rusos a Trump. Este también generó todo un caos ahí en cuanto a información y demás. Y bueno, lo que hemos vivido más recientemente con la cuestión de la pandemia, ¿no? Desde decirnos que si el clarasol y el jabón y que si nos curaba y que si no. Entonces, todo esto, como vemos, va cubriendo esa incertidumbre que tenemos y va generando y introduciéndose en la sociedad, y que mucha gente no valida y lo toma como real.
Ahora, por ejemplo, tenemos los famosos TikTok, donde sale alguien diciendo, es que esta agua es milagrosa, te la tomas, etcétera. ¿Y cuánta gente hay que va y toma esta agua? Entonces, ese es el problema que tenemos con la infodemia y que tenemos con las noticias falsas, que debemos de tener mucho cuidado con ellas. Creo que han dicho cosas que son clave y voy a retomar algunos puntos para dar pie a la siguiente pregunta que tiene que ver justo con ese gran quehacer de las bibliotecas. Creo que las bibliotecas hoy, su redimensión está en lo digital y su redimensión está justo en poder tener esos formatos, en poder tener esos espacios que ya de cierta manera puedan ayudarnos a tener catalogado, pero también arbitrado. Ahorita vamos a hablar un poco de esta cuestión, porque de cierta manera existen pues esta gente en internet que pueden ser desde centros de investigación, desde estas colaboraciones que también y fundaciones que están sumamente preocupadas, uno, por lo que le mencionaban, la saturación de información y ante también, yo diría, la pereza de muchas personas de investigar más allá, y yo también mencionaría algunas cuestiones que están de cara a los planes de educación. O sea, ¿cómo nos van enseñando a investigar? ¿Cómo nos van ayudando como personas? Y me refiero a todos, ustedes son expertos, como ya lo vimos en sus semblanzas, en el tema del manejo de la información, en cómo ustedes acceden, qué cosas tienen sesgo, qué cosas no. Pero cualquier persona debería tener por derecho esa educación en donde se le permita saber cómo hace ese filtro natural. Y ese filtro natural lo debería llevar justo a esas fuentes primarias, esas fuentes que ya están de cierta manera validadas. ¿Cuáles entonces estas cosas que ustedes hoy, lo voy a poner así, plantearían como una agenda en temas de hoy las bibliotecas, qué podrían hacer si han generado esos puentes digitales para las personas? O sea, hoy no es un pretexto que se hayan cerrado universidades, que se hayan cerrado centros de investigación, que se hayan cerrado las propias bibliotecas físicas, sino que gracias a esta pandemia, este empujón digital que varios mencionan por ahí, el doctor Enzo Piedras, que hace que las personas podamos a un clic estar ahí, pero para llegar a ese clic de esa biblioteca y demás, ¿qué hay ese trabajo detrás? ¿Hay una estrategia de parte de ustedes de comunicación? ¿Hay una estrategia de promoción como tal para decir aquí están estos espacios, aquí está esta información que sí de cierta manera ya validó? Y también ustedes, ¿cómo hacen para estar actualizados con la información? Nos decía muy bien tanto el doctor Johan, doctor Hugo y por supuesto el doctor José Luis, de la gente hoy va a seguir por lo que está a primera mano y lo que tenga una mayor, vamos a decir, alcance como medio y no necesariamente los medios que de pronto tienen alcance a un número considerable de personas son los que tienen esa información que los invite también a cuestionar. Creo que también ese es otro tema, o sea, cómo nos enseñan a investigar, pero también a cuestionar esa información que está, porque además nos perdemos en un mar de información. Entonces, les acabo de plantear una pregunta muy, muy compleja y que requiere una respuesta robusta, nada más ayúdenos con el tiempo. Adelante, doctor Hugo. Sí, hay un concepto clave dentro del trabajo bibliotecario que es el desarrollo de colecciones. En este concepto de desarrollo de colecciones, una fase bien importante es la selección de material. Y en esta selección de material, las bibliotecas tienen como principio canónico el de verificar que la información sea de prestigio, que los autores sean reconocidos, que la información sea veraz, entre varios otros puntos. Entonces, esto se aplica tanto para material impreso como para material digital que las bibliotecas seleccionan y adquieren. Por ese lado, podemos garantizar que las bibliotecas llevan a cabo un papel bien importante en ese sentido. Pero el problema, más que nada, como usted lo ha comentado, proviene a veces de lo que los usuarios toman de primera mano, que es lo que está a través de redes sociales, a través de internet, etcétera, donde no necesariamente la información ha pasado por ese filtro tan bueno que se lleva a cabo en bibliotecas. Por lo tanto, allí es necesario realizar cursos y talleres de alfabetización informacional que permita inculcar en profesores, estudiantes, egresados, el pensamiento crítico para seleccionar fuentes confiables, por un lado. Y por otro, inculcar metodologías
de verificación de datos y de información que permita discernir entre información confiable e información no confiable. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, doctor Hugo, por supuesto, o sea, dar esa validación previa. Muy bien. Vamos entonces a escuchar ahora al doctor Johan. Adelante. Sí, hay una idea que pues yo estuve planteando y que todavía está, por supuesto, en revisión. Uno cuando plantea ideas, pues como académico, siempre se propone revisar permanentemente eso que se expresa o se plantea. Y es este proceso, es una categoría, vamos a decir, conceptual que yo estuve trabajando desde el año pasado y que yo creo que nos pudiera servir para pues desarrollar estos procesos de reflexión y de prácticas informacionales verdaderamente pues articuladas con todo el tema de la detección y de la mitigación de la desinformación. Y es el concepto de, digamos, infocomunicación educativa, ¿no? O sea, nosotros, yo considero que esto podría estar inaugurando para el ámbito bibliotecológico un escenario de carácter inter y transdisciplinar, de modo que pues pensemos en articular, en integrar los procesos informativos o el estudio profundo de los contenidos informativos con los procesos comunicativos por supuesto, información, comunicación mediada también por criterios educativos. Es decir, con esto, siendo que se trata de una categoría que nos puede dar pie para que ampliemos sobre muchos temas, yo lo que quiero pues aquí es llamar la atención sobre algunas cuestiones que ya fueron planteadas por unos teóricos, ¿verdad? Algunos teóricos de la bibliotecología, otros teóricos del ámbito de la comunicación, por ejemplo, del ámbito bibliotecológico, rescato aquello que planteaba Jesse Chira en relación con que la biblioteca era un segmento muy importante, un eslabón fundamental en el proceso de comunicación de la cultura. Y hoy día la biblioteca debe ser en parte pues, protagónica de lo que hoy llamamos el ecosistema digital, para interactuar, para participar activamente, estratégicamente, con propuestas, con mecanismos que permitan fortalecer estos procesos de formación para un uso adecuado de la información. Por supuesto, pues pensar así también nos lleva a considerar aquello que nos planteaba José Ortega y Gasset en la misión del bibliotecario en 1930, ¿no? Con aquella metáfora hermosísima de separar el trigo de la paja para que la semilla germine. Entonces, hoy día los bibliotecarios estamos llamados, ¿verdad?, a desarrollar acciones mucho más articuladas con los docentes, con los procesos formativos, con los escenarios formativos, que como sabemos ha habido pues mucho avance en esta línea, en América Latina, en otros países también, pero hay que seguir fortaleciendo estos programas de alfabetización informacional, de modo que las bibliotecas pues hagan un aporte diferencial, un aporte significativo al todo el tema de la desinformación de la cual pues padecen los usuarios. Entonces, ¿cuál será como el antídoto o la vacuna? Así como se sacó una vacuna para el COVID-19, esa vacuna es la vacuna de la verificación, como ya lo comentó el doctor Hugo Figueroa, constatar las fuentes, pues atendiendo a criterios como relevancia, rigurosidad, objetividad, etcétera, que nos van a permitir evitar en lo posible mitigar este fenómeno de la desinformación que confunde, que pues plantea esta lógica borrosa de lo que es cierto o lo que no es cierto o lo que podemos asumir como verdadero o no. Y ahí es muy importante pues, que las bibliotecas sigan trabajando desde esta mirada de la alfabetización informacional, pero en una perspectiva integral. No es solamente aquella alfabetización informacional centrada en que pues, te enseñemos a los estudiantes universitarios a que sepan acceder a la información, haciendo el uso
pues académico, crítico, etcétera, de las bases de datos, sino que deben hacerlo pues éticamente y también considerando este componente del pensamiento crítico, y por eso es que yo sí creo que a la alfabetización informacional hay que también, pues habría que también conjuntarle un muy fuerte componente de pensamiento crítico, reflexivo, de pues esa lectura que no se quede solamente en el plano literal, sino que profundice en los procesos de lectura inferencial, intertextual, y que se manejen sobre todo criterios evaluativos para determinar la procedencia, la rigurosidad y el alcance que una determinada fuente puede tener. Yo propongo entonces que para estas medidas que se pueden considerar en las bibliotecas para hacer frente a la desinformación, que pues trabajemos con esa tríada estratégica de comunicación, información, educación, y que por supuesto esto llegue al aula, que no sea solamente una acción que se despliegue desde los ámbitos de las bibliotecas universitarias, como es el caso este particular que se plantea en la pregunta, sino que se pues fortalezca también desde las prácticas pedagógicas, desde las metodologías didácticas que los docentes deben utilizar, sobre todo en aquellos espacios académicos que tengan que ver con investigación. Pero yo creo que es que esto debe ser parte de lo que nosotros llamamos también todo un eje transversal que esté situado, que esté enfocado en este énfasis que le debemos dar a la alfabetización informacional, a la alfabetización informativa o al desarrollo de las habilidades informativas, como se le llamó por mucho tiempo en México, pero que por supuesto esté muy mediado por todo el tema de las metodologías para desarrollar el pensamiento crítico, porque es también con el pensamiento crítico cómo los y las estudiantes pueden discernir, seleccionar, evaluar determinados contenidos informativos. Gracias. Así es. ¿Algún antídoto? Pues sí, ¿no? El conocimiento, la cultura. Bueno, podemos aquí hacer otro conversatorio sobre esas vacunas, esos antídotos contra la barbarie y todo lo que sucede. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor José Luis. Adelante, José Luis. Gracias, Luis. Mira, el doctor Hugo mencionaba desarrollo de colecciones, los cursos. Esto es lo que la biblioteca ha venido haciendo tradicionalmente, y seguramente ni cuenta nos dábamos de que estábamos haciendo y que estábamos combatiendo la desinformación y las noticias falsas. Desde el momento en que seleccionábamos, o las bibliotecas seleccionaban, qué libros entraban a la colección, qué bases de datos se compraban, qué revistas se suscribían, etcétera. Desde ahí ya se estaba haciendo esta función, ¿no? Ahora, con la nueva realidad que se está viviendo en términos generales en toda la sociedad, bueno, pues sí, se tiene que desarrollar un pensamiento crítico por parte de los alumnos, pero también se tiene que trabajar muy, muy fuerte con la parte de los profesores, porque ellos son quienes pueden ayudarnos para pedir a los alumnos que utilicen determinadas herramientas y demás. Lo que se está haciendo en las bibliotecas también es promover algunas herramientas. El caso de la IFLA, que publicó una infografía sobre cómo verificar sitios web, ¿no? Cómo tratar de ver si la información que estábamos consumiendo era o no válida. Independientemente, también hay algunas herramientas donde se puede ir a verificar si una información es cierta o no, si una noticia es válida o no. Por ejemplo, está el maldito muro, el New Trail, el Salud Sin Muro, el Chequeando, que son algunas páginas, existen muchísimas, pero estos son algunos ejemplos, donde se les tienen que dar estas herramientas, se les tiene que enseñar a utilizarlas para que ellos en ese pensamiento crítico ya tengan una mayor capacidad para seleccionar la información que están consumiendo, ¿no? Y por parte de la biblioteca, se sigue trabajando en esta selección, en el desarrollo de colecciones, y ahora se está dando el fenómeno de acceso abierto, ¿no? Publicaciones de acceso abierto donde mucha gente dice, pues ahí está la información y la podemos obtener gratis. Sí, pero hay que ver también qué tan válida es. En el caso de las revistas, sabemos que ahora se da un fenómeno que son las revistas depredadoras,
que roban información, roban investigaciones, etcétera, y que dejan mal parados a los investigadores que por error mandan su publicación ahí o que les roban su investigación y son publicadas ahí. Entonces, esa es otra de las funciones que tiene que tener ahora la biblioteca, de ver qué integra a sus colecciones, porque imagínate que pues integra una colección de revistas depredadoras, bueno, no quiero saber qué pueda pasar, ¿no? En esta alfabetización informacional que mencionaba el doctor Pirela, también debemos de trabajar mucho junto con las escuelas, porque se consideraba hasta hace un tiempo que la alfabetización informacional es simplemente enseñarle a los alumnos, enseñarle a los usuarios a manejar la biblioteca, cómo estaba organizada, cómo utilizar una base de datos, y no, es mucho más allá, ¿no? Entonces ahora en la tríada que mencionaba el doctor Pirela, hay que trabajar mucho, hay que ver con los académicos de qué manera se fomenta y se genera más el pensamiento crítico para que los alumnos y ellos mismos consuman información de mayor valía. Tenemos por ahí algún ejemplo que pues hizo ruido, ¿no? Donde Kim Kardashian, ¿no? Todos conocemos por ahí, la hemos escuchado y demás, publica un artículo científico. Entonces, bueno, pues generó muchísimo ruido porque pues ya se cansó de las pasarelas y de todo este rollo y de repente se lanza a publicar y pues resulta que no, que era falso, ¿no? Que fue un experimento de un investigador donde, bueno, pues dar a conocer este artículo fue aceptado por una revista y ahí encontramos que no existían los filtros correctos pues para detectar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son las que tenemos que trabajar desde las bibliotecas, pero ya no nada más dentro, sino ahora también junto con toda la comunidad, con los profesores, los propios alumnos, para combatir todo esto y generar una serie de comportamientos. También ver la parte ética, la parte de publicar cosas que realmente tengan un valor, porque ese es otro de los fenómenos que se está generando mucho, que es el plagio. Entonces tenemos que combatir también ese otro elemento y forma parte de toda esta alfabetización que se tiene que trabajar las escuelas con las bibliotecas. No, muchas gracias, doctor. Es que justo es esto y que tiene que ver con la siguiente pregunta. Ustedes han mencionado todas esas actividades que hacen, ¿no? Esos catálogos, esta incluso podemos tener o gozar de estos talleres, cursos para saber incluso cómo introducirse, conocer la catalogación, la ubicación. En lo digital también hay mucho material. Bueno, incluso hoy hasta en ciertas redes sociales que su formato es audiovisual, puedo tener un tutorial, ¿no? Un tutorial que me ayuda y casi casi como un advisor va conmigo en conjunto para acceder a esto. Sin embargo, vamos a hablar de esto que ustedes mencionaban. O sea, se tiene que generar como un espacio donde a las personas, insisto, o sea, se nos genera una cultura por la investigación y en esa investigación también empezar a conectar y hacer uso de esa información que encontramos en conocimiento, que ese es un gran reto. Mencionaban el pensamiento crítico, creo que hoy también carecemos de esto porque no estamos como en una lógica en donde los trabajos, las investigaciones, los ensayos que se nos piden, y me refiero desde muy tempranas edades, hablo de primaria baja, o sea, la forma en la que es simplemente información, pero ¿qué hago con esto? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo lo traduzco en otro tipo de diálogo, ¿no? El también enseñarnos a cuestionar y a debatir, creo que esa es otra de las agendas educativas. Y por eso queremos hablar en esta siguiente pregunta, ¿cómo son estas alianzas? ¿Qué hacen las bibliotecas con estos puentes que se construyen con escuelas, con facultades, que siempre estamos buscando, en el caso de nuestra querida Universidad de Anáhuac, siempre está haciendo estas adquisiciones tan importantes para tener los últimos catálogos de las ediciones más cercanas y obviamente responden pues a un diseño curricular, a programas de estudio, pero ¿cuáles son estas alianzas y cuáles serían las actividades a realizar para realmente evitar que aunque se tiene toda esta información, se tiene todo esto perfectamente estructurado, pues
tratemos en la medida de lo posible esto que mencionaba, ¿no? La desinformación, que el chico solamente acceda a lo mejor a la primera o las primeras tres respuestas que les dé el Google, ¿no? O algún otro buscador, sino que se vayan más allá de la información misma. O sea, que haya como esa actividad de irte a una base de datos, de irte a un journal, de irte al libro en digital, pero ya con este, con este preconocimiento de cuál es ese otro acceso al que puedes tener y no nada más a lo que aparece en las primeras búsquedas de una búsqueda natural y general, ¿no? Hablemos entonces de estas alianzas y cómo evitar esta desinformación, estas noticias falsas. Adelante, doctor Hugo. Muchas gracias. Habría varias acciones concretas a realizar. La primera es entender la manera en que nuestros estudiantes universitarios acceden a la información. Y ellos están muy acostumbrados, además de la información que proviene de las bibliotecas, a acceder a información a través de redes sociales, a través de YouTube, etc. Entonces, es muy importante que en ese sentido las bibliotecas creen, elaboren tutoriales que puedan ser vistos a través de YouTube acerca de estrategias para dirimir entre información adecuada, certera e información falsa. También que utilicen Twitter, WhatsApp, etcétera, para difundir estas guías visuales o guías tutoriales en formato PDF, etcétera, guías que les ayuden mucho a los estudiantes, es decir, utilizar las mismas estrategias que ahora forman parte ya del consumo o acceso a la información por parte de gente joven, ¿no? Por otro lado, también es importante que las bibliotecas realicen de manera muy frecuente actos académicos como este. Es un magnífico ejemplo. Yo estoy muy convencido de que por el contenido de este panel, los alumnos serán sensibles a considerar que hace falta ese proceso de verificación de fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, crear espacios físicos o virtuales que de manera frecuente ayude a tocar estos temas por parte de las bibliotecas es una estrategia magnífica. Y además, de manera recurrente, invitar a expertos, tanto en modalidad física como en modalidad virtual, a tocar con más profundidad en términos de tiempo, ¿verdad? Estos temas, es decir, tipo conferencias o tipo, como se hace en la Real Academia España, en las reales academias, cuando ingresa una persona a ser miembro, da su conferencia, pero hay dos o tres ponentes que hacen una crítica muy profunda a esa ponencia, ¿no? Entonces, crear ese tipo de actividades sería de gran vitalidad. Muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Vamos ahora con el doctor Johan. Adelante. Sí, muy en línea con el sentido que se nos plantea en esta tercera pregunta, que pues tiene que ver con estos reclamos que por parte de los usuarios a veces hacen que pues hace falta más espacios para el desarrollo de actividades puntuales que tiendan a fortalecer este tipo de competencias informacionales, dentro de las cuales por supuesto está este aspecto de la verificación, de corroborar la veracidad de las fuentes, etcétera. Yo creo que una salida, una solución o una propuesta muy importante que en la cual podemos pensar es en esta idea que ha tomado mucho auge en varios países de América Latina, sobre todo aquí en Colombia. Ya pues uno comienza a ver que las bibliotecas cada vez más cuentan con estos espacios flexibles que no solamente son los tradicionales, vamos a decir, cubículos para consulta de material, etcétera, sino que se están convirtiendo cada vez más en centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, ¿no?
incorporando servicios muy puntuales, como por ejemplo en el caso colombiano, que es un caso interesante para citar. Hay muchas bibliotecas universitarias que ya tienen dentro de su distribución de los espacios físicos centros de lectura, de escritura y de oralidad. Por ejemplo, cito esta propuesta que se ha venido trabajando con mucho entusiasmo desde la Universidad de La Salle, que es donde trabajo acá en Bogotá. Pues se cuenta en la biblioteca, dentro de las bibliotecas, como un espacio adicional, este centro de lectura y de escritura y de oralidad, que se define como una apuesta muy importante para el fortalecimiento de competencias lectoras, de competencias escriturales y de competencias también orales, de comunicación oral, porque esto, por supuesto, tiene que también ir aparejado, acompañado de todo el tema de la oferta educativa, de la oferta informativa de las bibliotecas universitarias. Entonces, en el marco de estas propuestas de los centros de lectura y de escritura, hay todo un portafolio de actividades muy diverso, muy variado, desde los cuales se están potenciando mucho este tipo de desarrollo de habilidades y también actitudes con C, porque esta parte actitudinal de disposición positiva para interactuar efectivamente en los escenarios digitales también es algo muy, muy importante, en donde debe colaborar y contribuir de manera decisiva a las bibliotecas. Yo podría citar que en el caso de la Universidad de La Salle y desde este centro de lectura, escritura y de oralidad, hay varias actividades donde se invitan expertos, escritores en diversos temas. Hay toda una oferta de talleres donde se desarrollan estas competencias escriturales que no solamente tienen que ver con el aspecto del saber escribir un ensayo académico, sino también por supuesto el trabajo con otras tipologías textuales, el texto argumentativo, el texto expositivo, el texto discontinuo, como se le dice ahora también, que vincula, integra, combina todas estas posibilidades que se abren con las narrativas digitales, ¿no? O con las narrativas transmediales. Entonces, yo creo que la biblioteca cada vez más está planteándose en términos de un escenario no solamente informativo, sino sobre todo formativo, y formativo orientado hacia el desarrollo de estas competencias que no solamente son informacionales, sino también de lectura crítica, reflexiva, analítica, y de por supuesto escritura y de saber posicionarse, ¿verdad?, los y las estudiantes con un discurso propio, que respete ese discurso, las propuestas o las ideas que no le son propias a los estudiantes, para que también hagan este ejercicio de proyección con todo lo que se está dando y que hace parte también importante de las ofertas que las bibliotecas universitarias están haciendo. Yo cito estos casos, estos ejemplos en Colombia, porque es mi realidad inmediata y cercana, pero es muy interesante ver cómo en Colombia cada vez más las bibliotecas universitarias han ido incorporando estos espacios, estos servicios, que no solo son informativos, sino que también son formativos y que están orientados a fortalecer sobre todo esta parte de lectura, escritura y de oralidad, que es muy importante también. Gracias. Muchas gracias, doctor Johan. Vamos ahora con el doctor José Luis, porque ya estamos como un poquito ajustados con los tiempos, pero adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bien, dentro de estas alianzas, creo que, y retomando la parte de la alfabetización informacional, estas alianzas que se tienen que hacer con las escuelas, algo que aquí, afortunadamente, y perdón que hablemos de la universidad, pero entra dentro de estas alianzas, se ha establecido que todos los alumnos del nuevo ingreso tomen un curso sobre biblioteca. Ahorita ya se ha logrado que todos tomen este curso, ¿no? Se terminaron la semana pasada.
fueron cantidad de cursos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darle continuidad, porque el alumno, después de que toma este curso, no se vuelve a acordar de la biblioteca, a lo mejor hasta que está haciendo su proyecto aplicativo, que está haciendo algún trabajo ya para terminar su carrera, y qué pasó en todo el lapso intermedio. Entonces, creo que debe de haber un seguimiento por parte de las escuelas para que haya un contacto con las bibliotecas en diferentes momentos, ¿no? Porque sucede también con algunas materias que se les dan en los primeros semestres y al final, cuando la tienen que retomar, pues ya no se acuerdan de lo que vieron allá. Entonces, es importante, hablando de estas alianzas. Además, también se tiene que enseñar a utilizar las redes sociales a los alumnos. Algo que decimos, pero si ellos son nativos digitales, ¿no? Se dice, los niños nacen ya con los dispositivos. Sí, y son hábiles para utilizarlas, pero para su entretenimiento, para su distracción, pero les dice uno, busca algo y ya no supieron cómo. Entonces, bueno, enseñarles también esta parte, ¿no? Considerando también el hábitus, el interaccionismo simbólico que hacen de las cosas, porque también esto de la liquidez en la sociedad, que todo lo desechamos rápido, que todo ya no hacemos esa reflexión del contenido que estamos consumiendo. Entonces, también hay que considerar esa parte y ver de qué manera se puede acercar a los alumnos a conocimientos más perdurables, ¿no? Y por otra parte, generar grupos interdisciplinarios de discusión. En la biblioteca creo que se puede hacer eso, o se tendría que hacer eso, hacer grupos interdisciplinarios de discusión, diferentes temas, no necesariamente cálculo trigonométrico, no, temas en general, donde haya esa discusión y haya esa generación de un pensamiento crítico que hablábamos hace rato y que obviamente va a ir reforzando las habilidades y los conocimientos de los alumnos. Creo que sería algo en lo que podríamos hacer las alianzas con las escuelas. Así es, digo, si hay un gran que hacer, ¿no? Así hay que seguir fortaleciendo lo que ya se hace, pero coincido en lo que mencionas, sí hay que como enseñar, instruir y estar muy pendientes de todo el tiempo, estar fomentando estos diálogos entre las preguntas y demás. Ahora, vamos a dar pie a algunas preguntas. Sé que pues hay muchos temas aquí que se pueden, ¿no? También detonar, insisto, otras conversaciones como esta cuestión de la infodiversidad, esta cuestión también de qué pasa en esta sociedad líquida de Bauman, ¿no? Ya lo planteaba así. Recientemente acabo de adentrarme a algo que le llama Carlos en este texto fabuloso que habla de la cultura snack, ¿no? Todo pequeño, todo se da como si no tuviera ningún valor ni demás. Entonces, por ahí Carlos Scolari nos regala este texto y esta gran propuesta de analizar esta sociedad corta, esta sociedad, vamos a decir, que no aprecia el valor que puede tener la comunicación, el conocimiento y la información. Pero si les parece, vamos a ver aquí en nuestro chat algunas preguntas que tenemos y nos hacen una pregunta. Dice, en el caso de comunicación internacional, ¿cómo se aborda, por ejemplo, el tema de alfabetización y sensibilización en la traducción de información para no caer en una traducción errónea o malentendido de los conceptos? ¿Quiere alguno dar respuesta? Digamos, porque estamos como a 11 minutos de cerrar nuestro conversatorio. Adelante, doctor. Habría, por un lado, la parte profesional, donde expertos en traducción realizan un notable trabajo en, llamémosle, documentos oficiales de organismos internacionales. Por otro lado, las casas editoriales de prestigio, sobre todo las que a nivel mundial traducen textos a otros idiomas, también cuentan con gente que hace un trabajo excepcional, ¿verdad? El problema más bien radica en las traducciones no profesionales, por un lado, y en las traducciones automatizadas, ¿verdad? Junto con este tema de plagio,
uno como profesor a veces detecta que los alumnos lo que han hecho es tomar un texto en inglés y a través de Google Translator lo traduce automáticamente y a leguas se nota que es una traducción no humana, ¿verdad? Y de muy baja calidad. Entonces, allí pues hay mucho trabajo por hacer y sobre todo tomar las precauciones para distinguir buenas traducciones de otras que no llegan ni siquiera a los mínimos índices de aceptabilidad de calidad, ¿no? Y ahí hablamos también, digo, antes de darte la siguiente pregunta, al trabajo también de las editoriales y de estos ¿sí? editores que también son estos curadores para hacer estas traducciones que son profesionales especializadas. Y yo insisto mucho siempre en estos cursos que imparte el mercado de industria editorial de hacer las traducciones neutras, ¿no? Sobre todo sí. cuando hablamos de Latinoamérica, tratar de que seamos neutros y que así estamos en Colombia, estamos en Venezuela, estamos en Chile, estamos en México, logremos sí. que haya ese entendimiento. Muy bien, doctor Hugo. Vamos a la siguiente, gracias a usted. Vamos a la siguiente pregunta y hablan aquí para generar comportamientos y estrategias informativas en empresas que tienen un alcance masivo, por ejemplo, ¿cómo se puede delimitar a la selección de la información para no sobrecargar al público o a los usuarios, causando entonces el malentendido o la confusión? Adelante, doctor Johan. Sí, allí lo que aplica es pues trabajar con criterios de selección y de evaluación de la información bien definidos, ¿verdad? Tratando de pues hacer este filtrado, como dice uno también, pues manejando esa metáfora de saber destilar adecuadamente esa información según perfiles que los usuarios tengan y en razón de los propósitos o de los usos y las mediaciones que ellos van a hacer con esa información. Yo creo que allí la respuesta pues sería esa, trabajar sobre la base de criterios bien definidos, pero tomando muy en cuenta los perfiles que los usuarios tienen en razón de los ámbitos laborales donde ellos se encuentran, empresariales, de la producción, etcétera, y sobre esa base, pues, hacer esa tarea de filtrado, destilación previa para aportar una información que sea como mucho más puntual, mucho más precisa de lo que se quiere, y pues sobre esa base también que los usuarios puedan utilizar adecuadamente estas fuentes, esta información. Muchas gracias, doctor Johan. Veo una segunda pregunta y tiene que ver, en este caso, ¿podrían enlistar más específicamente algunos pasos a seguir básicos para poder determinar si una información es falsa? Nos gustaría que fuera el doctor José Luis Vázquez para seguir nuestro orden, ¿les parece? Sí, gracias. Sí, yo creo que algunos de los pasos es precisamente quién es la fuente. Ese es uno de los primeros y de los básicos, ¿no? Que tenemos que hacer. Otra también es un poco la lógica de la información, ¿no? Si somos nuevos o si estamos abordando un tema por primera vez, no tomar el primer resultado que nos sale de Google, sino, bueno, ir un poco más adentro, revisar dos o tres páginas, ver quién es la fuente, para tener esa idea de lo que nos están hablando. Una vez que ya tenemos esa idea, ¿qué tan lógico es lo que estamos nosotros leyendo? También ese es otro de los puntos. Las fuentes, me refiero a las fuentes que utilizaron para la elaboración de la información que están presentando, porque también cuando se tiene una página web, un blog, etcétera, al final nos ponen qué referencias utilizaron, dónde se apoyaron para generar esa información. Entonces, creo que serían algunos de los puntos que podrían considerar para, de entrada, definir si son o no válidos la información. También tener en cuenta las terminaciones de las páginas web, si son .com, si son .edu, etcétera. También eso nos puede dar una idea del tipo de información que estamos consumiendo, ¿no? Porque, bueno, si son .com, pues es muy probable que puedan ser precisamente empresas que están queriendo vender, que están queriendo promover algún producto. Entonces, tener también en cuenta ese otro aspecto.
Les tengo buenas noticias, hay tiempo para unas preguntas más. Aquí nos dicen, el doctor Figueroa hablaba de los estudiantes, bueno, que algunos informan en varios medios informales como YouTube, etcétera. ¿Cuál tendría que ser el rol de la biblioteca para que esa información la transformen en conocimiento? ¿Debemos o no asumir esa responsabilidad? Adelante, doctor. Considero que sí. Es decir, todos tenemos que subirnos al tren, porque sin duda redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, forma parte ya de nuestro día a día. Seamos estudiantes, profesores, todo tipo de personas. Entonces, ahí se trataría de alimentar el bien común a través de estas tecnologías, de tal manera que bibliotecas, profesores, estudiantes contribuyan con buenas cosas a ese bien común y contribuyan a ir ponderando la buena información de la que no es tan buena en términos de calidad, certeza, etcétera, ¿no? Tomemos en cuenta que mucha gente a través de tutoriales en YouTube, etcétera, aprende cosas buenas. Entonces, contribuyamos a ese bien común, sería la sugerencia. Bibliotecas, profesores, estudiantes. Así es. Y nos hacen aquí también una pregunta para el doctor José Luis. Para el doctor José Luis, hablaba de cursos que se imparten a todos los alumnos de nuevo ingreso y seguramente todas las bibliotecas lo hacen. Pero existe el fantasma de que falta la participación activa de los docentes en que pues lleven a todos los alumnos al conocimiento científico. ¿No será que los docentes son también, pues, de cierta manera, ignorantes digitales? Así lo preguntaron. Bueno, aquí lo que comentábamos precisamente en esa alianza para la alfabetización informacional es incorporar a los docentes también. Estamos convencidos, y creo que es un convencimiento de todas las bibliotecas académicas, que sin el apoyo y sin la participación de los profesores, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque el alumno por iniciativa propia es difícil que venga a la biblioteca a buscar un libro de entrada, ¿no? Ya cuando tiene una formación, pues por supuesto que va a venir y va a buscar no uno, sino varios libros. Pero de entrada para su formación sí necesitamos la participación de los profesores para que los encaucen, para que los traigan y empiecen a consumir la información de la biblioteca. Entonces sí es necesaria la participación. Que son analfabetas, bueno, pues yo creo que encontramos de todo, ¿no? Pero no creo que puedan estar exentos de participar en esta alianza. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, debemos cerrar esto, pero bueno, no puedo cerrar esto sin antes agradecerles tanto al doctor Hugo Figueroa, al doctor Juan Pirela y por supuesto al doctor José Luis Vázquez Luna, que hayan sido parte de este espacio en el que, como ustedes pudieron ser testigos, pues lo que estamos haciendo es conversar, es dialogar y que cada uno sume y comparta su visión y que de esto, bueno, pues resulte ese ejercicio de ver, ponernos esa lista de qué deberíamos hacer, qué podemos nosotros empezar a desarrollar en compartir estas mejores prácticas e incluso en despertar, como también lo mencionaban, a nuevas realidades, nuevos medios y nuevas formas también de hacer el quehacer de estas bibliotecas y por supuesto también de los bibliotecarios. Esto se llamó el conversatorio que tiene que ver con la infodiversidad, la infodemia y las noticias falsas y su impacto, por supuesto, en las bibliotecas. Y quiero cerrar con un texto. Ojalá. Y esta cita de Borges, que ojalá, para así como era para él, para todos, pues las bibliotecas fueran esta especie de paraíso, ¿no? Este paraíso en donde nos perdemos, en donde nos encontramos, en donde también podemos dialogar, y no nada más en espacios físicos, sino hoy también en espacios digitales. Ha sido un verdadero placer. Por mi parte es todo y los invito a que sigan en este encuentro. Muchísimas gracias y muy buenos días.